Y así continuamos con nuestro programa David en Viajeros en este primer sábado del mes de febrero. Y prepárese porque en este momento le quiero llevar hasta Magdalena Milpas Altas en Zacatepeques, en Guatemala, donde le vamos a tocar su corazón. Y vamos a conocer también a la familia Quintana, ya que ellos trabajan en beneficio de los más necesitados, en esta ocasión de nuestros niños minusválidos que necesitan mucha atención. Vamos a conocer pues de este reportaje que a usted, hermano latinoamericano, le va a tocar su corazón. Conocer en carne propia la discapacidad fue la inspiración para que Eric Quintana y Griselda Huertas lo dejaran todo para salir a vender dulces al mercado. El clima nunca es impedimento, su motivación es demasiado fuerte. La mayoría de veces nos ignoran, la mayoría de veces pasan por como que no fuera con ellos, y eso a veces duele, porque a veces nos tocan que nos maltratan y piensan que es mentira lo que nosotros decimos, pero este es mi trabajo y esto es lo que amo. En el 2009, Eric pierde su empleo, por lo que comienzan a viajar a Magdalena Milpas Altas, Zacatepeques, a vender ropa, notando la gran cantidad de niños con necesidades especiales en el lugar. Así surge Senda Internacional Queramión. El hecho de no poder caminar era una, y el sufrimiento de llevar a mi hijo en brazos a un hospital constantemente por convulsiones, y el hecho de tener que llevar a rehabilitación a mi hijo. Con la rehabilitación adecuada, hoy es un joven que vive con normalidad sus días e incluso con su guitarra lleva melodías a los alumnos. Nosotros trabajamos acá de lunes a viernes, de 7:30 a 1. Cuando los chicos se van, solo nos quedamos planificando lo que tenemos que hacer. Solo salgo de acá y eso de las 3:30, 4 de la tarde, yo ya me encuentro en un área donde tengo un mercado cerca. Entonces yo dejo mis cosas y nos vamos a vender dulces aproximadamente unas 2 horas o 1:30. Durante ese tiempo nos da para poder ir a vender esos dulcitos, y los días sábados, que son totalmente dedicados desde las 8 de la mañana, pasan 3, 4 de la tarde nosotros caminando bajo el sol o lluvia, debido a que si nosotros no lo hacemos, nosotros no tenemos ninguna fuente de trabajo, no tenemos nadie que nos ayude. Lo normal es que pensamos primero mi casa, primero yo, pero nosotros pensamos al revés. Nosotros pensamos primero los demás, y en el camino Dios se encarga de nosotros. Yo perdí mi casa, perdí carro, perdí amistades. En un momento dado fue difícil con mi familia, más ahora comprende mi situación. Esto es lo que me gusta hacer, he dado mi vida junto a mis hijos. Maestra, secretaria y la familia Quintana Huertas donan de corazón su tiempo y habilidades para que los niños y jóvenes con capacidades diferentes puedan un día valerse por sí mismos. Con los chicos de educación especial se tiene que trabajar con cada uno de diferente forma, cada uno su nivel. No es igual que un grupo de niños de preprimaria, que todos tienen la misma edad, y se trabaja igual con todos. Brenda Bautista tiene síndrome de estatura pequeña, un reto que superó con ayuda de sus padres. Ahora insta a quienes tienen hijos con alguna dificultad a apoyarlos. Las sonrisas de los chicos, que es la mayor satisfacción. Y aparte de eso, que yo creo que, como yo les digo a ellos siempre, que si yo pude salir adelante, ellos también pueden. Entonces esa es mi motivación y la motivación de ellos también. Anita, por ejemplo, tiene 14 años. Fue una infección en las membranas que recubren el cerebro lo que hizo que su vida y la de sus padres dieran un giro. Cuando tenía 9 meses, comenzó con fiebres, convulsiones. Y cuando la llevamos al hospital nos dijeron le había dado meningitis y estuvo 15 días en el hospital internada, casi 20. Y cuando salió me dijeron que ella no iba a ser igual a como era ella, va, y que la tenía que llevar a Fundabien a rehabilitación. Y estuvo yendo. Lo más difícil es ver cómo quedan, porque supóngase de verla a ella, poderla sentar y poderla abrazar y todo, y después como ella ya quería caminar, vaya, ya andaba en la araña y todo, y supóngase que después verla así es algo duro para uno. Realmente es algo bien duro, porque uno quisiera que ellos caminaran y que ella me pudiera decir, mamá, yo quiero esto o yo quiero el otro, va. Es muy difícil para uno. Cuando los recursos familiares escasearon, llevar la rehabilitación se hizo imposible. A veces no hay trabajo, ¿verdad?
ya nos cuesta porque nosotros, si yo quiero trabajar, tengo que conseguir una persona que sea responsable para poderla cuidar. Y es muy difícil encontrar personas así. Cuando Erla Carolina y Manuel de Jesús, sus padres, conocieron Senda Jeramión, su vida mejoró. Conoce las cosas, uno le habla. Incluso ahorita que estuvo de vacaciones, le digo yo a Señor Gris que ella estuvo así como muy triste, porque como ella ya está acostumbrada aquí, entonces estuvo triste y bien se mira, pero ahorita que vino, vi que estaba contenta de aquí. Talleres de costura, crochet, bisutería y cocina son parte de las terapias. Para los Quintana, viajar en camioneta cada día hacia Magdalena o las preocupaciones por comer, pagar la renta de las instalaciones del centro o seguir sosteniéndose se aminoran con una sonrisa de estos pequeños. Cuando uno de esos niños viene y me dice, Señor, la quiero mucho, usted para mí es como mi madre. Eso llena mi corazón, aunque hay momentos en que es difícil, es muy difícil que a veces hasta mis propios hijos puedan comprender esta situación, pero doy mi vida por ellos. Vaya que hay tanta necesidad para nuestros niños con estas clases especiales que la familia Quintana les ofrecen allá en Guatemala. Esperamos que dentro de nuestro programa David en Viajeros en este año podamos llevar un poquito de alivio a nuestros niños que tanto lo necesitan. Si usted quiere colaborar con nosotros, le invito para que marque el 516-469-5439. ¿Sabe qué? Dios se lo va a bendecir. Bueno, y por otra parte, en este momento, señor director, ¿estamos listos? Muy bien, nos vamos vía Sky hasta la sede del Partido Político Arena, con sede acá en Nueva York, donde les quiero presentar al señor Manuel Oliva, que es director general de este partido, así como también Roberto Santos, director ejecutivo, y la señora Elsa Valle, directora de Asuntos Jurídicos del Partido Arena. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, señores. ¿Qué podemos esperar del Partido Político Arena en caso de que llegue a ganar las elecciones el día de mañana? Bueno, gracias a Dios, pues, que el pueblo está consciente, pues, de que ya se experimentó un cambio con el gobierno del FMLN, y entonces el mismo pueblo se siente traicionado, y así es de que la gente está esperanzada, pues, ¿verdad?, a un gobierno seguro, con credibilidad, que es Arena. Bueno, y esta pregunta es para la señora Elsa Valle. Sabemos que los partidos políticos siempre tienen tres objetivos principales que ofrecen a toda la población. En este momento, si el partido Arena llegara a ganar las elecciones, ¿cuáles serían los tres puntos objetivos que llevarían a realizar inmediatamente en caso de que se ganaran las elecciones? Gracias, David. Nuestro gobierno, al llegar al poder, inmediatamente va a trabajar en el tema de seguridad. Posteriormente también tiene lo que es la salud y también el trabajo. La seguridad actualmente es para nosotros los salvadoreños en El Salvador y aquí en el exterior una preocupación latente y constante, y nuestro gobierno va a ser enérgico y en su plan nación lo va a atacar en los primeros 100 días. Señor Roberto Santos, sabemos que la seguridad es un tema también muy importante en las elecciones 2014 en El Salvador y que se van a realizar mañana. ¿Cuál sería usted el punto de vista que efectuaría especialmente e inmediatamente el Partido Arena en cuestión de seguridad para el pueblo salvadoreño en caso de ganar las elecciones mañana? Con el Partido Arena estamos trabajando, ya como lo decía nuestro director general, en el plan trabajo. Nuestro presidente, el doctor Norman Quijano, tiene experimentado trabajar, erradicar desde abajo la delincuencia. Primeramente tenemos que tomar en cuenta, como decía nuestro director general, trabajar desde arriba en la delincuencia de cuello largo, como dicen, de corbata, y primeramente hacer una depuración completa. Don Manuel, también otro tema que ha afectado al pueblo salvadoreño es la canasta básica. Sabemos que miembros de su partido que han ganado anteriormente pusieron la dolarización al pueblo salvadoreño y esta ha afectado la canasta básica. ¿Cuál sería el alivio que el Partido Arena llevaría a la canasta básica, especialmente a todas las familias salvadoreñas, sobre este tema? Gracias, David. Sí, mira, es bien sencillo porque ya lo experimentamos. Ya lo experimentamos los salvadoreños, ya estuvimos con tres gobiernos de Arena. Y bueno, el pueblo no sentía esa presión que existe ahora de la pobreza, ¿ves? Ya tuvimos los gobiernos de Arena, pues, que realmente donde se trabajaba, pues, ¿verdad?, el campesino tenía trabajo, la gente obrera, pues, tenía trabajo,
y todo el mundo trabajando. Entonces, de esa manera, los precios pues en la canasta básica no se alteran, porque se mantiene una economía estable. El gobierno tiene toda esa práctica y te aseguro que ya lo vivimos. Hasta ahora es que estamos viviendo este sufrimiento de la canasta básica. Señora Elsa, por otra parte, se ha escuchado también que el salvadoreño tiene voz y voto en el exterior, pero realmente dentro de Estados Unidos no hemos escuchado ninguna información y publicidad sobre esto. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? Bueno, David, honestamente te voy a decir que el voto en el exterior ha sido una farsa, ha sido una mentira, porque a mí misma me ha costado para empadronarme. Hice una denuncia con la señora magistrada que no podíamos acceder a lo que es el sistema computarizado. Tampoco no teníamos líneas abiertas para llamar, como se decía al inicio de la campaña que ellos hicieron. Fue muy corta y de verdad te digo de que nosotros nos sentimos defraudados, porque eso del voto en el exterior no ha alcanzado ni alcanzará la cifra de participación que se estimaba al inicio. Muchísimas gracias. Bueno, ya ha llegado el momento de invitarles a ustedes como partido político de Arena para que inviten a nuestros hermanos salvadoreños a que el día de mañana salgan a votar en las diferentes urnas en El Salvador y que puedan elegir también democráticamente al próximo gobernante allá en El Salvador. Un anuncio muy importante a nuestros hermanos que viven en el exterior. Nosotros sabemos cómo está nuestra familia en El Salvador, sabemos del peligro que vive nuestra familia. Nosotros somos parte fundamental en la economía, nosotros somos parte fundamental también de la seguridad, y nosotros le pedimos, como te digo, estuvimos trabajando con nuestro director, digamos el doctor Norman Quijano, pues, que es el futuro presidente, y René Portillo Cuadras, el vicepresidente. Nosotros les hemos pedido, en lo personal, nosotros le hemos suplicado de que nos ayuden en eso, y ellos están bien conscientes y seguros de que lo van a hacer, de trabajar en El Salvador. Pues por lo menos nosotros le estamos pidiendo a nuestros hermanos, tanto en El Salvador como acá, que nos ayuden, que nos encomendemos a Dios, que votemos con sabiduría, que dejemos ese odio, que dejemos ese resentimiento. La mayor parte de gente resentida, pues lo que quieren hacer es deshacerse de Arena. Realmente, les pido en el nombre de Dios, aquí el doctor Norma Quijano tiene un libro donde hay 165 propuestas, donde este gobierno tiene toda la solución para el país con la ayuda de todos, porque todos somos los que vamos a elegir a nuestro gobierno votando por él. Así que les hacemos una invitación muy especial y mañana nos vamos a encontrar votando. Les pido de todo corazón, votemos con sabiduría. En esta ocasión de nuestros niños minusválidos que necesitan mucha atención. Vamos a conocer pues de este reportaje que a usted, hermano latinoamericano, le va a tocar su corazón. Conocer en carne propia la discapacidad. Y así continuamos con nuestro programa David en Viajeros en este primer sábado del mes de febrero. Y prepárese, porque en este momento le quiero llevar hasta Magdalena Milpas Altas en Zacatepeques, en Guatemala, donde le vamos a tocar su corazón. Y vamos a conocer también a la familia Quintana, ya que ellos trabajan en beneficio de los más necesitados. Empleo por lo que comienzan a viajar a Magdalena Milpas Altas, Zacatepeques, a vender ropa, notando la gran cantidad de niños con necesidades especiales en el lugar. Así surge Senda Internacional Queramión. El hecho de no poder caminar era una, y el sufrimiento de llevar a mi hijo en brazos a un hospital constantemente por convulsiones, y el hecho de tener que llevar a rehabilitación a mi hijo. Con la rehabilitación adecuada, hoy es un joven que vive con normalidad sus días e incluso con su guitarra lleva melodías a los alumnos. Nosotros trabajamos acá de lunes a viernes, de 7:30 a 1:00. Cuando los chicos se van, solo nos quedamos planificando lo que tenemos que hacer. Solo salgo de acá y eso de las 3:30, 4:00 p.m, yo ya me encuentro en un área donde tengo un mercado cerca. Entonces yo dejo mis cosas y nos vamos a vender dulces. Fue la inspiración para que Eric Quintana y Griselda Huertas lo dejaran todo para salir a vender dulces al mercado. El clima nunca es impedimento, su motivación es demasiado fuerte. La mayoría de veces nos ignoran. La mayoría de veces pasan por como que no fuera con ellos, y eso a veces duele,
porque a veces nos tocan que nos maltratan y piensan que es mentira lo que nosotros decimos, pero este es mi trabajo y esto es lo que amo. En el 2009, Eric pierde su